Bueno, señores, NSDN sigue participando con éxito en FOA 2015. Este es el 10º Congreso Internacional sobre el futuro de la publicidad. Nuestra compañera Katherine Hernández está allí en Sanville, donde se desarrolla este evento y nos amplía detalles. Buenas tardes, Katherine, cuéntanos qué está sucediendo. Muchísimas gracias, Ana Rosina, por el contacto. A esta hora nos encontramos en el Centro de Convenciones del Centro Comercial Sanville, donde se desarrolla en este momento el 2º Congreso de el futuro de la publicidad FOA RD 2015, en este caso ya sería el 10º a nivel internacional. Me encuentro muy bien acompañada del señor Carlos Azar, presidente de la LIDAP, que ahora me va a contar que ya no es LIDAP, Liga de Agencias Publicitarias, y también con Jessery López, quien es una de las organizadoras de este importantísimo evento, representante de marketingdigital.com. Quiero que me expliquen, en principio voy a hablar con Jessery, señor Carlos, si usted me permite, por favor. Porque me comentabas antes de que fuéramos al aire, son más de 60 empresas las que han apoyado el desarrollo de este evento, que busca esclarecer o llevar luces hacia el futuro de la publicidad, no solamente en República Dominicana, sino también en el mundo, porque también hay que entender que República Dominicana pertenece a la región del Caribe y por lo tanto a toda la fuerza latinoamericana de la publicidad. Cuéntanos cómo ha sido este apoyo, cómo lo han logrado. Bueno, todas las empresas están participando en FOA porque hay hambre de conocimientos y de actualización. Entonces, ven este, no este evento, sino como la cita de la industria publicitaria dominicana. Lo ven como una oportunidad para que sus empleados del departamento de marketing se puedan actualizar y puedan tener ese contacto directo con un contenido relevante y que le puede aportar en el buen hacer. ¿Cómo han logrado también tener más de 30 ponentes nacionales y también internacionales? Hemos visto acá justamente a nuestras espaldas se está llevando a cabo una de las conferencias del día de hoy, que es hacia dónde va la publicidad de la República Dominicana. Y estamos viendo allí a directivos, CEOs, directores ejecutivos de las principales agencias publicitarias, pero también a anunciantes. ¿Cómo lograr que estén acá todos? Bueno, nuestro reto es traer al país contenidos relevantes. Para eso hay que traer ponentes y alimentos. Nosotros ponemos mucho esfuerzo en conseguir ponentes que no viven exactamente de la conferencia, sino que están trabajando día a día en el mundo publicitario, que representan a una marca, como es el caso de Margarita Baselga, que es la directora de marketing de España. Entonces nosotros entendemos que el país merece contenido de calidad y además aprovechando un poco sus conocimientos, que ella además lo comparte con mucho cariño, porque tuve la oportunidad de estar allí y agradezco mucho el trabajo que están haciendo. Sí, es parte de lo que nosotros estamos haciendo, de agradecer los encuentros previos al evento que aporten en algunas ramas. En este caso era apoyando a los comunicadores en el tema de personal branding, claro, para mejorar su influencia en internet, cómo desarrollarlo. Claro. Eso es todo un tema. Vamos a comenzar, gracias, Jessery. Comenzamos con el señor Carlos Azar, quien es presidente, ya no es Liga Dominicana de Agencias Publicitarias. Por favor, díganlo, porque se trata de una primicia que vamos acá a dar por acá, por CDN. Bueno, ahora el nombre nuevo de la Liga de Agencias Publicitarias es la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial, ADEC. El motivo del cambio es porque la comunicación se ha desarrollado con tantas herramientas, donde nosotros hasta ahora hemos sido exclusivos para las agencias de publicidad. Entonces ahora lo que queremos con ADEC es incluir a las agencias de promociones OBTL, incluir a las digitales, a las agencias de medios, a las agencias de relaciones públicas. Con esto lo que vamos a lograr es una unificación de todo lo que es el sistema de comunicación dentro de una institución, lo cual aglutinará un grupo mucho mayor que juntos
en este caso nosotros entendemos que vamos a tener más fuerza para lograr los objetivos que nos hemos planteado desde hace un año. Y hay quórum, esa negociación pasó en primera, en segunda lectura. ¿Hay quórum entre todos? Sí, hasta cambiamos los estatutos. Ah, qué bueno, parece que está de moda el asunto. Definitivamente. Sus expectativas con respecto a la jornada del día de hoy, para ya, para concluir, porque me están pidiendo que regresemos con Ana Rosina Troncoso. No, nuestras expectativas no vienen desde ahora, desde que empezamos a conversar con Yeseli, son las mejores. Realmente el grupo que se está presentando aquí, incluso el panel que estamos escuchando ahora, es un grupo de primera calidad, dando, comunicando situaciones reales que afectan al mercado y que he oído detrás de mí, sí, señor, propuestas de soluciones muy buenas, que son las que nosotros dentro de ADEC empezamos a buscar. Bueno, pues muchísimas gracias entonces al señor Carlos Azar también, que nos acompaña la tarde de hoy. Esto continúa, amigos, si usted está relacionado. No sé si quedará tiempo, si quedarán entradas, porque además está repleto. Vamos a regresar con nuestra compañera Ana Rosina, que nos espera en el estudio. Ana Rosina, seguimos por acá adelante. Por supuesto, muchísimas gracias, Katherine. Interesantísimo. Y también este cambio que dice Carlos Azar de la LIDAP ADEC. Pienso que va a aglutinar muchísimas empresas en pos de la mejor comunicación y mejor marketing de todo. Muchísimas gracias.